del caso y de la música, tenemos que pasarnos a la moda, porque es momento de fashionistas. Muchas veces nosotros no sabemos cómo elegir las gafas, y las gafas y sus marcos nos van a acompañar durante mucho, mucho tiempo, así que es importante tener en cuenta nuestra cara, los materiales, y por eso el día de hoy en nuestro Fashionízate les contamos cómo elegir las gafas. Lo importante antes de elegir unas gafas es que nos sintamos muy cómodos con ellas, ¿no? Y en cuanto al tipo de rostro, siempre es importante tener en cuenta qué tipo de rostro tenemos. Por ejemplo, yo tengo rostro cuadrado, a mí me quedan muy bien las monturas tipo agatada, cuadradas o redondas. Pero para las personas que tienen el rostro ovalado o redondo, es mejor que tengan unas monturas cuadradas o rectangulares que ayuden a definir un poco mejor los rasgos. Las personas que tienen la cara triangular, las monturas pequeñas le quedarían muy bien. Hay que tener muy en cuenta cuando tenemos la cara pequeña, no escoger monturas tan grandes porque pasan a ser poco simétricas con nuestro rostro. Los marcos grandes se encuentran en tendencia para el 2015, están muy de moda el tema de color, mucho lo vintage, lo redondo, cuadrado muy muy grande, y es un tema netamente de estilo, la verdad. Desde el 2014 y al momento se viene marcando mucho la tendencia ojo de gato, está en furor en todos los materiales, los lentes redondos realmente vienen con mucha mucha fuerza en diferentes colores, materiales acetatos, pero muchos muchos colores, los lentes grandes sin duda alguna también han sido tendencia, y las gafas aviador que nunca pasan de moda, ¿no? Aproximadamente desde 1960 que salieron, todos los años se han puesto de moda. Realmente en temas de colores el nacarado está fuerte porque tiene color y textura elegante, ¿no? Entonces nos sirve para cualquier momento del día, si queremos utilizarlos para el trabajo o si por el contrario estamos en la playa y queremos vernos muy fashion, el nacarado está muy de moda. Los colores como el fucsia, el verde, que son tipo ice, un poco transparentes, también se encuentran muy, muy, muy de moda para esta temporada. Y bueno, el negro siempre predomina. Lo más importante es comprarlas en un lugar certificado donde puedan respaldar la calidad del producto que estás comprando. Tener muy en cuenta que las gafas tengan la protección UV, que es aquella que nos protege de los rayos del sol. Y muy muy importante es que podemos ponerle nuestra fórmula a las gafas de sol, entonces no es necesario, digamos, salir al sol sin poder ver bien. Para cuidar nuestras gafas debemos tener muy en cuenta a la hora de guardarlas, que siempre las guardemos en el estuche, ¿no? Limpiarlas en mojado, nunca limpiarlas en seco porque estaríamos rayando el lente, con un pañito de microfibra, no con cualquier tela. De esta manera hacemos que nos duren mucho más los lentes, ¿no? Tener mucho cuidado donde las ponemos, del polvo, la humedad y todo eso. Fashionízate del día de hoy. ¿Cómo elegir las gafas? Hay que tener en cuenta el tamaño de la cara, la forma, para qué las vamos a necesitar, cuidados básicos con los lentes, su estuche. Así que bueno, ya saben, a la hora de elegir gafas hay que tener en cuenta todo esto que les contábamos el día de hoy en nuestro Fashionízate. Y hoy también es día de...